de los Estados Unidos nos movemos con la información hacia Europa. Ayer aquí en Canal 26 les compartíamos las imágenes de lo que había sido el buen recibimiento hacia la figura de Woody Allen, el realizador, el director de cine estadounidense, allí en el mercado europeo y sobre todo en la ciudad de Venecia, donde ahora se está desarrollando el Festival de Cine Internacional, uno de los más prestigiosos que tiene el continente europeo. Estados Unidos le cerró las puertas a Woody Allen luego de las denuncias que había puesto su expareja Mia Farrow y también su hija Dylan Farrow contra el realizador. Pero el mercado europeo todavía queda rendido a sus pies. Incluso, bueno, el Festival de Cannes tuvo alguna controversia en esta edición del 2023 cuando dijo que no lo iba a invitar a Woody Allen. Pero el Festival de Venecia, por otra parte, lo había recibido de la mejor manera hasta hace unas horas, que lo que estamos viendo son las protestas durante la exhibición del nuevo film de Woody Allen. Es la película número 50 de su carrera. Muchos dicen que será la última. Una película filmada íntegramente en Francia, en Europa, con actores franceses y en francés. La primera que se filma absolutamente en francés. Woody Allen arrastra sobre sus espaldas las denuncias realizadas por su hija y por su expareja Mia Farrow. La justicia lo liberó de culpas, lo exoneró, pero el estigma quedó sobre el artista, que no volvió a filmar en los Estados Unidos. Estas nuevas protestas, estas imágenes que estamos viendo ahora, reavivan las llamas sobre la cultura de la cancelación, ya que no pesa, por ahora, ningún tipo de condena judicial sobre el artista. La justicia lo había exonerado, le había quitado todos los cargos, pero la gente parece que no lo quiere ni en Venecia, ni en Estados Unidos, ni en ninguna parte. La protesta, oh, vado io col cellulare. Lo sto a fare, Roberto. Ah, ok.